Wagner Lagrange, jardinero de los Leones del Escogido, cuéntanos cómo va tu preparación. Saludos, buenas. Saludos a los fanáticos de Escogido. Vamos bien, me siento muy agradecido por darme la oportunidad nuevamente aquí. Todo desde el primer día, dando el 100%, tú sabes. Tratando de buscar un puesto y me siento súper bien. El entrenamiento dando lo mejor de mí. Y me siento bien, vamos bien, gracias a Dios. Te ando para adelante. ¿Cómo te ayudan los coaches en ese propósito que tú tienes de hacer un puesto con el equipo? Ellos siempre están arriba de uno, tú sabes. Diciéndole, corrigiendo a uno cuando ellos ven que uno falsea. Son muy buenos, son muy buen estado. Ayudan mucho a uno, cualquier cosita están ahí pendientes de uno. Y yo me siento bien, me siento en confianza, me siento cómodo con los coaches. Y todo lo está de aquí del Escogido. ¿Qué ofrece Wagner Lagrange en el terreno de juego? No, yo ofrezco dar mi 100% en el terreno. Tú sabes, uno no tiene control de buen try, la guasacá, uno no tiene control de eso. Pero sí uno tiene el control de dar 100% en el terreno día a día, tú sabes. Hacer lo mejor y tratar de ejecutar el trabajo. Tu experiencia este año en las menores con los Mets, ¿tú crees que eso te ha sumado en el propósito que tienes aquí? Sí, me ha sumado mucho, porque tú sabes que este año jugamos un nivel más avanzado, jugamos doble A, un poquito en triple A, tú sabes, un poco más veterano. Y sí, me ha ayudado pila, mucha veteranía, he aprendido más, tú sabes, con los veteranos que me topé por ahí. Uno siempre aprende y me siento bien, me ha sumado pila. ¿Cómo ves el ambiente en las prácticas de los Leones? Oh, muy bien, tú sabes, muy divertido, pero siempre trabajando. Muy divertido, muy bien, pero siempre trabajo. Pero está muy bien, muy chulo. Gracias, Wagner, y éxitos en el propósito que tienes y aquí con los Leones. Muchas gracias, gracias a ti. Estamos a la orden, encima. La gente calata, mete mano. Vamos para allá.